En el PAN quieren justificar lo injustificable, que fueron parte del entramado corrupto y criminal de Genaro García Luna, que convirtieron el secuestro, el tráfico de personas, el tráfico de drogas en un verdadero negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Ustedes recuerdan que hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Pablo Gómez, dio a conocer información de las redes de lavado de dinero, de inversión por parte de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Pues bien, finalmente el PAN ya respondió. 3-4 días después, Marco Cortés, dirigente nacional del Blanquiazul, en una videoconferencia dio a conocer la postura de su partido. Permítanme un segundo, les leo parte de lo que se señaló. El dirigente del PAN detalló que en el 2015 se firmó un contrato entre la facción política y empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual, dice Marco Cortés de manera enfática, fue registrado ante el Instituto Nacional Electoral, el INE. Bueno, de acuerdo con el líder blanquiazul, el arreglo que asciende a 1 millón de pesos es el único, dice. El único contrato que el partido celebró con una institución vinculada a Genaro García Luna. Desde un principio, Marco Cortés se ha empeñado en señalar que Genaro García Luna no era panista, porque no tenía su credencial de afiliación, a pesar de que trabajó durante 12 años con gobiernos panistas, le respondió a presidentes panistas, a funcionarios panistas, fue parte medular del combate en materia de seguridad de 2 gobiernos panistas, fue el diseñador y operador de la estrategia en México en materia de seguridad de 2 gobiernos panistas. Pero, pues dicen los del PAN, no era panista porque pues no tenía su credencial con fotografía de afiliación al Partido Acción Nacional. Es decir, tratan de librarse de un asunto muy serio, muy muy serio, con triquiñuelas semánticas o de plano legaloides. Lo que debería hacer Marco Cortés de verdad es enfocar sus energías ya no en hacer el ridículo con este tipo de declaraciones, sino más bien en concretar un verdadero plan de gobierno, un proyecto de país, en visualizar a sus candidatos rumbo al 2024, porque hasta ahorita lo que ha presentado el PAN sinceramente parece una caricatura. Lili Téllez, Ricardo Anaya, el propio Gustavo de Hoyos, aunque diga que va de manera independiente, la realidad es que Gustavo de Hoyos es más panista que muchos panistas, y ya de entrada dijo que está de acuerdo con lo que hace Nayib Bukele en El Salvador. Entonces realmente el PAN debería de enfocarse a tratar de recuperar un poco la congruencia, las estructuras que lo hicieron un partido competitivo y que comenzaron a olvidar cuando llegaron precisamente al poder. Ahí se corrompieron totalmente. Si ya de por sí habían vendido su alma al diablo en 1988 con Carlos Salinas de Gortari y de ahí pal real, dirían por ahí los abuelos, pues la realidad es que el PAN comenzó a destruirse en el año 2000, al 2006, y del 2006 al 2012. Hubo una frase muy cierta: ojalá no perdamos el partido por conseguir el poder. Me parece que lo dijo Luis Héctor Álvarez. Y se confirmó, tristemente se confirmó. Ahora, esta situación del PAN también nos debe de llevar a analizar los vínculos de Genaro García Luna con otros personajes, ¿eh? Por ejemplo, los empresarios, la relación que tenían las empresas en materia de seguridad de Genaro García Luna con Ricardo Salinas Pliego. No olvidemos que Ricardo Salinas Pliego tenía un vínculo directo con estas empresas. Incluso Luis Cárdenas Palomino, quien era mano derecha de García Luna, se convirtió en gente encargada en materia de seguridad de toda la empresa, de todas las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Y ni qué hablar de Carlos Slim, cuyo hermano fue padrino de Genaro García Luna, su sobrino Héctor Slim, gran amigo también de Genaro García Luna, y García Luna le entregó contratos muy jugosos a Telmex durante el sexenio de Felipe Calderón para la plataforma México. ¿Cuántos contratos no hubo después en materia privada de las empresas de Genaro García Luna con estos dos empresarios? Los medios de comunicación, ¿cuánta lana no le dio Genaro García Luna a Televisa? ¿Se mantuvo la relación con estas empresas por parte de Televisa posteriormente? ¿Hasta dónde llegó precisamente este vínculo? Porque muchas veces hablamos de narcoperiodistas, pero también tenemos que hablar de narcomedios, ¿eh? También tenemos que hablar de narcomedios. Medios que están y son parte de una empresa criminal,
que tiene el tráfico de drogas como uno de sus negocios, pero que los medios refuerzan las narrativas oficiales, las narrativas que nos hacen pensar que es un asunto entre personas ociosas y de buenos contra malos, ¿no? Y finalmente, por supuesto, el asunto de la mafia judío-israelí, del señor Eduardo Margolis, de las personas responsables de combatir el secuestro al interior de esta comunidad, una de ellas, por cierto, ultimada en Plaza Arts, supuestamente por estar vinculada con el cártel de Sinaloa, cuando en realidad, o el cártel de los Beltrán, cuando en realidad pues era una persona relacionada directamente con Margolis y con Genaro García Luna, ¿no? Entonces, me parece que también estamos ya en esta tesitura en donde no hay que quedarnos solamente con los partidos políticos, sino que hay que ir más allá, exigir que se vaya más allá para saber realmente quiénes son los grandes ganadores de toda la affair García Luna, porque nos falta alguien más, ¿eh? El general Guillermo Galván. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.